Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí venimos en esta hora con un nuevo video. Y en este video vamos a asar carbón. Bueno, esa es la idea principal, ¿verdad? De la que tenemos aquí en estos momentos. De hacer carbón. De asar carbón. Bueno, señores, vamos a asar carbón. Así que, pues aquí estamos asando carbón para comer carbón. No, no vamos a comer carbón, pero algo vamos a hacer de esta asada de carbón. Ay, ay. Bueno. Ay, se le cayeron las hojas al palito, ¿verdad? Yo creo que todos los tehuilotes están así. Ah, sí. Ah, pues yo creí que se había secado el palito. Vamos a ¿A poner la qué? parrilla. Ah. Ahora ya sospungimos la parrilla. ¿Y ahora qué más vamos a esperar? Ahorita que caliente un poco y que el carbón agarre fuerza para asar lo que vamos a asar. Ah. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a preparar? Dígame. Vamos a preparar chorizos asados. Chorizos asados. Ajá. Ajá. Con frijolito molido Asado. ¿Y qué más? y cremita. Y bueno, está bien entonces. Vamos a hacer unos chorizos nahuizalqueños. Ajá. Lo tradicional o artesanal, porque ese es chorizo artesanal, ¿verdad? Artesanal. O sea que es elaborado a mano. Ajá. Y el chorizo es bien rico. Sí, ¿verdad? Ay, voy a ir a conseguir un cartón para. Para menear. Vaya, pues así que por aquí vamos a dejarnos en unos momentos. Vamos a empezar, ¿verdad? Con este videito y como ustedes han podido observar, ya sabemos más o menos qué es lo que se va a preparar. Así es que lo vamos a esperar un momentito para luego continuar en estos momentos. Bueno, Ay, miren, ay, ay, ay. aquí están los chorizos nahuizalqueños. Los artesanales. Vamos a hacer así. Como que es collar, se ve. Collares. Un collarín. Y ahí solo falta el pollo, la carne, camarones, pescado. La sopa. Ya todo. De veras que cuando alguien dice va a asar, ¿verdad, mami? Eso ponen carne, pollo. Dele, dele, porque no le hallo estar así como yo. Aquí estamos asando los camarones. En el día 35, 36 o 37. 37 es. En el día Y 37 de cuarentena ya. tenemos 16 días más. Ah, a partir de ahora va. A partir de ayer. De De ayer. ayer, ¿verdad? O sea que va a llegar 16. Va a llegar bueno, 15 días más. Va a llegar hasta el 16 de El mayo. Va a 16 llegar. de mayo. Así es que mi cumpleaños en Bueno, ¿y cuarentena. cuándo es su cumpleaños? El 7. Ah, es que nosotros lo hacíamos el 27, va. A ver, ¿a quién estábamos ¿Cuántos celebrando años? A cumpleaños? mi hermano. Vaya. ¿Desde Pero qué? yo galán, porque yo, Usted lo bueno, recibía, no, va. pero lo mismo, porque no me hacían nada el 7. Ajá, cabal. ¿Verdad? Para decir que era doble. Para doble, no, porque me hacían el 27, pero si viene mi hermano y me dice, pues no te van a hacer, no te han hecho Y nada. ella venía porque venía a supuestamente la fiesta del 7. Ah, no te van a hacer nada, me dice. Como veía que no se movían ni nada. ¿Por qué vos? Le digo yo. No, que voy, está cumpliendo años. Dije, yo voy a ir, tal vez están, hacen un almuercito y me echo mi almuerzo. Le digo yo, no hombre, le digo yo, si me van a hacer un almuercito, creo, cena para el 27. No, me felicitan, que cumple año el 27, vos cumplís el 7. Ah, pues el otro año será, le dije yo. Así es que. Así es.
y yo pensaba que era. Y hoy que dijo, ya pues puede venir para el 7 del otro año, no hoy, va a venir porque. No va a venir porque está en cuarentena, ¿cómo sale? No hay remedio. Ay, Dios mío. La Marina es antijuicio. Sí, ella como ya sabe. La Marina es antijuicio porque ella sí viene todos los años. Ajá, 27, es cierto. Para bueno le olvide. ¿Cómo va a ser el tiempo? No, la Elisana. Voy y fuera diciendo, fuera este. Fuera viniendo la Mari el 27. Y se ha hecho el 7. El 7. No, ya. La hermana. La mando. Tu hermana, ven ahí. No tiene aquí. Allá atrás del trinche vos. O la pinza. Oh, la pinza grande. Allá, tenés cuidado que esa leña tiene espinas. Si no está la... Bueno, aquí estamos en día 38 de cuarentena. Y le das una menida al maíz, que estoy cociendo maíz. Ya no hallamos qué más hacer. Más cerca y más fácil, porque por la cocina... No, la pinza está en el... Yo creí que a la coquecha le venía huyendo. Va a salir, va, ¿no? Y allá va el pato, ya la vio, ¿eh? Allá va. Ya que siempre la saca hasta arriba. Bien elegante también el pato. Ahí va con su mequita estirada. Ah, Pancho. Bueno, todavía no lo va a seguir soplando. Bien, pero no lo quiero ver. No se le vaya a quemar. No se le vaya a quemar. No se quema. Está muy. Sí, no puedes ver la luna vos. Ay, chirizo, 30. A $2 el plato. A $2. Solo. Solo. Hoy te van a quemar. Sáquele la. Ahora no sí. Deja apagar. No se apaga porque ya va a empezar a echar aceite. Va, ya prendió la pusita. Es un chorizo jamado. Que no se cosa, lo voy a soplar otra vez y voy a agarrar huevo. Ah, de veras que está botando ya la. No, no sé. Bueno, así es que pues asando chorizos estamos aquí. Ya de darle vuelta, todavía no. Así es que gracias a todos los que pues están allí, ¿verdad? Comentando en cada uno de los videos. Ojos. Sí. Así se puede, lo traes y lo pones en nieve, asadito. Es que sí se puede hacer asado. ¿Asado? Sí. ¿Ustedes no quieren ya? ¿Perdón? ¿De aquí ya no hay? No. No, no sé, poquito sea, mejor preguntarle, digo yo, no solo ese poquito. No. Aquí estamos asando carbón. Dijo un suscriptor. Ya empezaron, dice, con los pollos, terminaron con los frijoles. Hoy con los chorizos. Hoy con los chucos, con el pavo. De... Chorizo de pollo. Y después vamos a tener una poca plata, ¿no? Y sí, vamos a ver si lo hace. Yo voy a traer del Brasil. Del mío, pues sí. Del mío, ¿no? Del mío. Y un plato. Dos y un plato. El cuchillo. Y un cuchillo. No, ya tengo. Un plato. Y la boca.
Me duele el estómago. No, va a volver a ir otra vez. Sí. Por ahora lo estoy diciendo ya. El cuchillo, el plato y los platos. Se siente panzoncita. Sí, me voy a poner la dieta. Usted dígale. El de mi hijo que ve la Tati, cuchillo, dice. Ay, Dios. Te saludó de cuchara y ¡bah! De que le gustaba ver a la Tati, cuchillo, dice. Tenedor. Taza. Licuadora. Batidora. Mi papá tiene. Ahora se la cadena de la. ¿No? No. Ese aren de atrás. Ya agarraron forma de arriba, ¿verdad? Mire. Ya. Está. Es que como no se le está muy ligera vuelta para que se ascendió el sol. Cabal. Ay, ¿qué tal? Así como está el juego, que está lento. Y como, dime, mamá, hay candela. Mamá, hay candela. ¿El qué? No, dime, mamá. ¿Qué dice? Así dice mi mamá. Hay candela. ¿Para llevar? No, no, hombre, cuando están solo viendo. Ah. Qué bueno. No, usted así me ha dicho. No, pero me siento mal. No, pero es que estamos a veces ayudando, así como yo. No. Y estoy ayudando. No, 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 ayudando. Miren, aquí estamos ya. Bueno, ya todos estos ya están bien. El chumpe quizás es el. Sí. Bueno, así que pues aquí estamos compartiendo con todos ustedes. Pues esta es la primera parte del video donde estamos asando los choricitos. Y vamos a esperar que estén los choricitos para luego continuar con el otro videito más en esta hora. Saluditos y bendiciones para todos.